Buenas a todos, soy Demon Faz y esta vez vengo con un nuevo tutorial, ya que la gente me ha pedido mucho que haga un nuevo tutorial sobre editar algunas cosas del GUNS, y en esta oportunidad voy a aprovechar para hacer una demostración de lo que he hecho y de lo que voy a enseñar hoy día. La verdad es que estuve haciendo algunas pruebas, así que ya sé cómo hacerlo exactamente. Obviamente era algo que tenía en mi mente, pero todavía no lo había realizado, pero quería enseñárselos ya que lo he logrado desarrollar. Quizás sea algo simple para algunos, pero para otros les va a gustar. Y quizá a otros no, no sé. La verdad es que depende del gusto de cada uno, de los dueños del servidor y de la gente que juega, ¿no? En esta oportunidad, como dice el título, es sobre cambiar el scoreboard. Cambiar scoreboard. Como pueden ver, normalmente los servidores tienen un scoreboard determinada por el tipo de juego, o en el caso de los servidores más clásicos, tienen este scoreboard que es la clásica, la que siempre ha tenido el GUNS. Pero lo que yo les voy a enseñar es a poner otra scoreboard. Y también se puede hacer para poner varias scoreboards, pero eso sería un tutorial más complejo, así que yo solamente voy a enseñar a cambiar entre dos scoreboards. Como pueden ver, esta es la clásica. Desactivo este botón. Esperen, vamos a modificar esto porque este bus tiene este problema. Y ahora tiene la otra scoreboard. Ahora, muchos se preguntarán por qué no hice un video de transmisión en vivo. Sí puedo, pero el problema es que cuando hago un video de transmisión en vivo me detengo mucho a conversar con las personas que comentan, así que prefiero simplemente grabarlo para que sea un tutorial corto y específico, ya que cuando hago transmisión, como dije anteriormente, me detengo a conversar con los suscriptores. Y eso normalmente me toma 2 horas en terminar el tutorial, así que en esta oportunidad simplemente quiero terminarlo en media hora, en 40 minutos. Porque no solo voy a hacer el tutorial, sino que les voy a explicar cómo funciona cada parte. Como pueden ver, ese es el cambio. Ahora, esto es el avance, pero vamos a aprender a hacerlo desde el source y también modificando la interfase. Bien, vamos a salir. Y aquí tengo el tutorial ya escrito, que lo estuve haciendo para poder guiarme. Obviamente podía hacerlo sin guiarme, pero es mejor, ¿no? Más rápido. Y además de eso, se los dejo escrito para que ustedes lo puedan leer en caso no tengan tiempo o no quieran ver este video. Simplemente copian y pegan en las funciones que les voy a dejar acá. Acá, como pueden ver, esta source dice copia. Este es en el que he estado probando, pero vamos a hacerlo en una source limpia. Vamos a compilar esta source para que ustedes vean. Esperen. Vamos a compilar esta source para que ustedes vean que no es mentira y que los estoy mintiendo. Así que vamos a compilarlo. Vamos a ingresar algunos. Y ahora vamos a esperar. Vamos a ver si está grabando, porque si no está grabando, cagao. Y ahora sí está grabando. Como ustedes saben, soy de Perú, así que van a escuchar jergas peruanas. Espero que se haya actualizado el guns.exe, porque si no se ha actualizado voy a tener que recompilarlo. A ver. Como podrán ver en esta oportunidad, todavía tiene esto de acá, pero eso no significa nada porque eso solamente es la interfase. Igual les voy a enseñar a poner ese botón. A ver, vamos a quitarlo. A ver si se actualizó. No, no se ha actualizado. Así que vamos a eliminar este bounce.exe y vamos a hacerle build de nuevo. Eso normalmente pasa en las source que están en Visual Studio 2003 y es un error común, pero no hay ningún problema porque eso se soluciona eliminando el bounce.exe anterior. Vamos a volver a abrirlo. Esta es la demostración por si acaso todavía no ha empezado el tutorial. En unos momentos va a empezar el tutorial para que ustedes vean que no les estoy mintiendo.
que eso se hace mediante source. Y no es tan complejo, pero hay que tener un poco de conocimiento sobre cómo funciona la source del CLC, digo, del GUNS. Esto se puede modificar en cualquier versión del source, o sea, puede ser en una versión 2019, 2017, 2015, 2013 o 2003, hasta 2010, cualquier versión, cualquier versión. Como pueden ver, acá está desactivado. Ahí ese nombre que le he puesto, Change Scoreboard, no es muy específico, ya que lo que se quiere hacer es que sea Classic Scoreboard o Modern Scoreboard. Pero el Modern se identifica así nomás porque cuando tú pones aquí Classic Scoreboard activado, simplemente se tiene que activar el Classic Scoreboard. Y como pueden ver, sigue igual. Eso significa que este score, digo, esta source está completamente limpia. Bueno, obviamente tiene mis modificaciones que ya hice en tutoriales anteriores, pero esto es para que ustedes sepan que todo es modificable mediante la source. Bueno, ahora sí vamos a eliminar esto y vamos a enfocarnos. Jurien, ya. A ver. Lo primero que vamos a hacer es ir a Z Configuration o Z Configuration H y lo vamos a abrir. Como dice acá, lo primero que vamos a hacer es buscar esta estructura. Las estructuras normalmente en C++ empiezan así, struct. Obviamente que hay otro tipo de estructuras, pero específicamente esta estructura es struct. Ahora, aquí debajo de todo esto vamos a agregar bool, como le he puesto el nombre porque todos los nombres tienen que ser iguales para no confundir. Vamos a agregar esto, bool change scoreboard. Esto va a ser el primer paso. Aquí lo que estamos haciendo es agregar una variable a la estructura. Es decir, cada vez que ustedes quieren agregar una variable, tienen que ir directamente a la raíz de las estructuras. En esta oportunidad va a ser la configuración de video. Obviamente que podría hacerlo en la estructura de etcétera, pero no quiero hacerlo en etcétera, quiero hacerlo en video. Eso depende de cada uno. En mi caso, yo lo voy a hacer en video. Obviamente que puedo hacer en etcétera, pero como digo, es dependiendo del gusto de cada uno. Ahora vamos a ir hasta el final, como dice, hasta el final. Aquí, como pueden ver, son todas las variables que son constantes. ¿Por qué sabemos que son constantes? Porque las variables constantes empiezan con numeral o michi, define o define, y el nombre de la variable. Y aquí su, ¿cómo se puede decir? Esta es la variable y esta es su declaración. O mejor dicho, el valor de la variable. Porque ustedes podrían hacerlo simplemente sin esto, para que la variable empiece nula, pero en este caso necesitamos que empiece con algo. Ahora, como dice ahí, vamos a ir hasta el final y antes del end if vamos a poner esto. Vamos a copiar esto, que en mi caso le puse C scoreboard. ¿Por qué? Porque yo lo hice pensando que se llame change scoreboard. Obviamente que ustedes pueden hacerlo como con el nombre que ustedes quieran, pero yo lo puse así. ¿Por qué? Porque mi primera idea era que sea intercambiable entre dos scoreboard, pero luego pensándolo bien me puse a analizar y quizá algunas personas quieran ponerlo entre la clásica y una nueva. Entonces ya eso depende de cada uno, pero en mi caso, como empecé haciéndolo así, lo vamos a continuar haciendo así. Ahora vamos a definir esto y esto de acá, como dice Z get configuration, es de donde vamos a sacarlo, que sería de Z configuration. Get video, que sería en este caso la parte de arriba, como dije, que sería la estructura del video, que en vez de hacerlo en etc, yo lo metí en video. Ahora, abajo necesitamos el Z top video. Esta variable sirve normalmente para hacer una llamada de la constante. En cambio, esta de acá sirve para hacer una llamada de la estructura. Y de nombre, obviamente es una constante de escritura, o sea, de un string C-scoreboard, que es como se va a llamar la parte de configuration. ¿Entienden? A ver, vamos acá y aquí config
Si ustedes ven, acá dice, ¿dónde está? Ah, no se ha actualizado, pero en esta parte de acá va a decir así. Cuando lo actualicemos va a decir C-Scoreboard, y aquí va a decir True, y aquí va a ser C-Scoreboard. Así va a ser, así va a terminar siendo, pero por ahora no, porque como lo actualicé, para que ustedes vean la demostración, esto simplemente no va a salir, ya que el source no lo tiene, pero así va a tener que salir. Obviamente siempre empieza en false, pero bueno, eso ya depende de cada uno, cómo lo modifiquen, pero así es cómo funciona. Ahora esto se los explico para que ustedes sepan qué es cada parte del código, no para que ustedes solo copien y peguen, nada más. Ustedes recuerden que a mí me gusta enseñar siempre, dedicando tiempo a la explicación de los códigos. Ahora, lo primero que voy a hacer es recomendarles que cada vez que ustedes escriban un código le pongan un comentario. ¿Para qué? Para ustedes reconocer qué parte del código han modificado. Entonces vamos a ir iniciando esto, y aquí, ya que son dos, vamos a ponerlo por encima para no estar poniéndolo en cada uno. Bien, ahora vamos a tener que buscar zconfiguration.cpp. Vamos a abrirlo y aquí dice que tenemos que buscar esta función. Verificamos que no haya más funciones, porque no, a veces hay funciones repetidas, pero no significa que tengan el mismo objetivo. A veces se repite la función, pero tienen diferentes objetivos. C++, recuerden que es un lenguaje orientado a programación de objetos. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, ya. Ahora, en esta parte donde dice fin node ztalk video, obviamente esto es en ztalk video, pero si ustedes lo van a meter en el etcétera, tienen que buscar la parte que dice ztalk etcétera. En mi caso va a ser ztalk video. Eso depende de cada uno. Recuerden que, como lo dije anteriormente, si ustedes lo quieren hacer a su gusto, lo pueden hacer a su gusto. Ahora dice, y reemplazamos todo por, bueno, en este caso yo puse reemplazamos todo por si es que están usando una source limpia. En el caso de que ustedes tengan una source ya modificada, lo único que les recomiendo es que copien esta línea de código que dice new scoreboard button y la peguen justo en el último, que se llama m-video, para seguir el orden. Obviamente que ustedes lo pueden pegar al final, pero yo lo estoy haciendo para seguir un orden. Y como pueden ver acá dice get child contents, o sea, obtener los contenedores del hijo del elemento, que se llama mvideo punto, punto significa que es hijo del video, que se llama bchange scoreboard, y como ustedes pueden ver, acá lo dice bchange scoreboard, que está acá arriba. Todo se conecta, recuérdenlo. Y ztalk video scoreboard, ven a lo que me refería, ztalk video. Eso significa que estamos usando el ztalk video, o sea que estamos usando esta parte, ese scoreboard. Ahora lo guardamos y recuerden siempre poner estos slash o estos comentarios para poder saber qué modificaron, por si es que se confunden en algo y no tengan que estar buscando línea por línea. Ahora vamos a ir a buscar esta parte, parent element. Ahora, como ustedes ven acá dice video, pero si ustedes lo necesitan poner en etc, ustedes lo ponen en etc. Ya lo dije, depende de cada uno. Por acá está, etc. Ya, a ver, espérense de nuevo, ya. Ahora, en esta parte, yo he optado por ponerlo hasta el final. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en el Guns, la opción de Change Scoreboard está hasta el final. Entonces, para seguir un orden, antes de que termine esto, parent append text, antes del último, justo antes, lo vamos a poner. Digo, vamos a copiar esto de acá. Esta función, que ¿qué hace? Esta es la función exactamente que escribe en la configuración, en el archivo de configuración, lo que les expliqué hace un momento, que aquí va a haber C-Scoreboard, bla 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 bla. Esta es la función exacta que lo escribe. Como ustedes pueden ver acá dice parent child, bueno, esto es igual en todos, porque les podría explicar esto de sintaxis, pero bueno,
N, slash N es un salto, slash T no me acuerdo qué significa, o creo que slash T es un salto, no me acuerdo exactamente, pero esto es sintaxis para escritura de texto en un documento. Aunque ahora que me pongo a pensar, N es salto de texto y T significa doble tap. O sea, es doble tap. Cuando tú presionas tap, por ejemplo, escribes algo, tap y tap, ya. Ahora, el elemento, para element, create child element, y aquí como pueden ver dice Z top videos CSS Coreboard. A eso me refería cuando les digo que se va a escribir esto, Z top video, y se va a escribir esto. Pero la función se encarga de poner un, como les decía, la función misma ya está escrita para que ustedes hagan esto. Para que se escriba CSS Coreboard y esto. O sea, la función ya solita le agrega esto de acá. Y abajo, y dentro de la función va a haber el valor. En este caso es un string que significará que va a ser true o false. Y esto lo va a leer. Si es true, va a estar activado. Y si es false, va a estar desactivado el check. O sea, ese botoncito. Ahora, aquí, como siempre les digo, traten de agregar esta parte para que ustedes sepan que modificaron. Ahora, continuando con el tutorial, vamos a ir a Z Option Interface. Vamos a ir al Source, Guns y Z Option Interface. Aquí lo que vamos a hacer es buscar esta función, que felizmente no está repetida, así que simplemente es buscarlo una vez, pero yo lo busco dos veces por si acaso. Justo debajo de esto, o sea, justo debajo de este código que está comentado, o sea, que está inactivo, vamos a agregar esto, que ahorita les explico. Como ustedes pueden ver acá dice mSlider p-widget, p-widget, mSlider, bla 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 bla. Ustedes van a agregar este botón porque si ustedes copian solamente pwidget, lo va a tomar como un slider. Es igual porque está justo debajo del slider. Acá si pones combo box, pwidget lo va a tomar como un combo box. Aunque lo más probable es que te dé un error porque cuando tú modificas una variable antes de declararla, te va a salir un error. Entonces, por eso mismo se agrega esta función. mButton pwidget, que en este caso lo puse con doble T para no chocar con esto. Esta es la función que se encarga de buscar los widgets. ¿Qué son un widget en Guns? En Guns, widget son todos esos recuadritos que ustedes tienen. Como lo puede ser una ventana, una imagen, un botón y un combo box. O sea, todo lo que es esto de acá. A ver, por ejemplo, aquí ustedes ven esto. Este cuadro es un widget. Este botón es un widget. Este cuadro es un widget. Este texto no es un widget. Ustedes tienen que aprender a reconocerlo. Los textos no son widget. Widget normalmente es como su traducción. Ah, ¿su no tiene traducción? Bueno, en este caso sí se llama reproductor. Yeah. En este caso, widget puede ser un reproductor de imagen, como esto que es un widget, o puede ser un reproductor de botones. O también de combo box. O sea, ustedes, esto de show all equipment es un combo box porque cuando ustedes le dan clic se abre una lista de opciones. Ahora, lo que va a hacer esta función es llamar el widget que se llama scoreboard option. Este widget va a estar sentenciado o declarado en la parte que es interfase. Así que esto de acá no tiene mucho que ver con el source, pero esta es la función que se encarga de llamar ese widget desde la interfaz. Ahora dice, if pwidget, en este caso te está preguntando si es verdadero. ¿Y por qué va a ser verdadero? Porque cuando es un botón, significa que es un check. Y los check son, ¿está activado o desactivado? O sea, verdadero o falso. Así que lo que va a hacer es, si está activado, lo que va a hacer es buscar setCheck. Y va a llamar la función bChange scoreboard para saber si es true o false. Entonces, si es true, esto va a retornar un true. Si esto es false, va a retornar un false. Ahora seguimos. Y aquí dice de manera que quede así. Y listo. Exactamente lo que les dije. Ahora, en la misma, en el mismo archivo setOption interface, vamos a buscar esta función. Primero verificamos que no está repetida y no está repetida.
Dice, ahí mismo, justo antes de esto, o sea, justo antes de esto de acá, que aquí en tu source puede ser esto, puede salir estos símbolos o puede que salga así, depende de cada source, en mi source sale así, vamos a pegar exactamente esto. Justo aquí. Ahora, yo quiero aclarar algo en esta parte. Esta función puede ir aquí, como puede ir por aquí, donde están los buttons. Pero para comodidad, lo vamos a poner aquí. Simple y sencillo. Obviamente que depende de ustedes. En este caso yo no estoy siguiendo el orden, pero lo quiero hacer así. Si ustedes lo quieren hacer en orden, buscan la opción de video y la parte de botones. Y va a ser lo mismo que les expliqué hace un rato, pero con la diferencia de que el check de acá no va a verificar si está activado o está desactivado. Esta opción solamente va a tomar el valor true o false. En cambio, en el otro va a tomar el valor del widget que estás llamando. En este caso, del Z configuration, que sería esto. ¿Por qué? Porque esta solamente es la parte de guardar. En la otra parte es de verificar. Por eso en la otra parte es bool. Espérense. ¿Dónde está? Como ven, acá está justo debajo de la función. O sea, ahí ya, ahí va a verificar y en cambio acá va a guardar. Ahora, esto ya está y esto ya está. Set option, get check. Acá está, acá listo. Ahora vamos a ir a Set Screen Effect Manager. Vamos a buscar Set Screen Effect. Justo esto. Se van a verificar que no esté repetido. No está repetido. Y justo debajo, espérense, antes, a ver si ya puse acá lo que les dije que tenían que verificar que ustedes han puesto ese comentario para ustedes saber qué modificaron. Y aquí vamos a copiar justo debajo del MP Scoreboard. Score Panel, van a copiar esta función que se llama C Score Panel, que es la C va por Change, que como les dije, yo lo hice para que en un principio pensando que iba a ser para dos scoreboards diferentes, pero de ahí me puse a pensar que lo más probable es que lo utilicen para la scoreboard clásica. Ahora van a buscar esta función que se llama Void Draw Scoreboard. Y justo debajo, de nuevo, ponen este código para saber que han modificado. Y justo ahí debajo van a copiar la otra función, draw C scoreboard. Que es lo mismo, solamente aumenté la C que es de change o de cambio o de change, como ustedes quieran pronunciarlo. Y ahora vamos a ir a Set Screen. Espera, vamos a guardar. Vamos a ir a Set Screen Effect Manager. CPP. Y vamos a abrirlo. Y en esa función, digo, y en ese archivo vamos a buscar esta función. Justo en esta función vamos a encontrar un montón de cosas. Y lo más probable es que ustedes de por sí lo encuentren, que es M Scoreboard. Digo, Score Panel. Y justo debajo de esta función, vamos a agregar eso que siempre les digo. Fíjense. New Scoreboard. Button. Flash demo, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, yo lo pongo así para identificarlo. Y justo ahí vamos a copiar esto. Que es casi lo mismo, solamente que estamos declarando ahora sí esta variable que estaba más arriba, que ahorita ya les enseñé cómo ponerla, y que va a llamar, como dice, set screen effect, es un efecto de pantalla. Esto va a llamar la función, digo, esto va a llamar al archivo que se llama screen effect. XML de la interfase y va a buscar el archivo que se llama fin_new_tab_elu. Esto es la función que se encarga de llamar al widget, por así decirlo, o al archivo elu del nuevo scoreboard. Ahora vamos a buscar esta función en el mismo archivo.
Espérense. Si le sale así que hay un error, normalmente es por los espacios. Ah, es que no. No borré todo. Ahora sí. Como ustedes pueden ver, acá está esta función. Bueno, esto no es muy complicado. Lo único que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo. Y en vez de poner draw scoreboard, ponen draw scoreboard y acá mpc scorepanel. Y lo guardan. Aquí van a agregar de nuevo new scoreboard button/demo. Y lo van a guardar. Es simple, así como les dije. Acá dice scoreboard theme, pero acá me he confundido. Acá es C scoreboard y acá sí está bien. MPS scoreboard. Y listo. Ahora vamos a ir al método. En el mismo archivo. Bien, nos fijamos que no esté repetido. Aquí vamos a ver que hay una parte que se llama M Score Panel. Y aquí simplemente, espérense, vamos a agregar esto: New Scoreboard Button Demo. Aquí vamos a agregar esta variable que ya está declarada, pero que va a empezar inicializada como null. En realidad, lo que ustedes pueden hacer es que empiece con true. Pero para eso depende de cada uno de ustedes. Yo en mi caso lo voy a poner como nulo. Porque cuando abras por primera vez el GUNS, va a tomarlo como el scoreboard clásico. En caso que ustedes tengan un error, lo pueden poner en true. Pero en mi caso no me ha dado ningún error. Y si ustedes ven que existe algún error, pues me lo hacen saber para darles algunas indicaciones. Porque también depende mucho del source. Por ejemplo, yo intenté agregar esto en un source 2019 y cambian algunas cosas. Hay algunas funciones que están escritas de diferente manera dependiendo del source que tenga. Normalmente yo uso source privados, no aportados. Para tutoriales solamente, obviamente uso aportados. Pero cuando hago uso source privados, normalmente están las funciones escritas de diferente manera. Entonces, como les dije, aquí simplemente se agrega esto. Ahora vamos a buscar esta función o método. Yo le llamo función dependiendo del lenguaje. Yo normalmente le digo función. Y vamos a buscar, vamos a ver que no esté repetida. Aquí, como pueden ver, van a encontrar esta parte que dice save, delay, delete, m score panel. Aquí simplemente lo agregan. Obviamente, siempre poniendo esto: new scoreboard button/demo. Y aquí simplemente le agregan la C. Ahora, depende de ustedes, ¿no? Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Pero yo le puse la C. Como aquí dice, copiar esto. Entonces es lo mismo que está aquí. Ahora, vamos a ir a Z Combat Interface. O Interface. Y vamos a buscar esta función. Si ustedes no encuentran la función, puede ser por los espacios. Entonces, quitan esto y quitan esto, porque a veces tiene más espacio de lo que tú crees. O, por ejemplo, ven, acá tiene un enter. Si yo no borraba este de acá, de la parte de acá, no lo iba a encontrar. Tienen que ser un poco astutos a la hora de buscar las funciones. Ahora, en esta parte, mucho depende de ustedes el source que tengan, porque hay source que tienen el scoreboard diferente, pero normalmente van a encontrar que tienen esta parte: Screen Effect Manager Draw Scoreboard. Esta parte, esta función, la van a reemplazar todita con esta otra función que les voy a explicar qué es lo que hace. Aunque me he olvidado un poco de explicarles qué es lo que hace cada parte. A ver, vamos a volver a explicar. Esto ya lo saben. Mira, en esta parte lo que están haciendo es declarar la variable. Vamos a ir a buscar. Vamos a guardar esto. Espérense. Este es en el script manager H. Ya, en esta parte estamos declarando la variable. La variable que se va a encargar de hacer el llamado al ELO. Que en este caso va a ser el score panel nuevo. Luego vamos a ir a esta función. Esto no es acá, esto es acá.
Tampoco es acá, es acá. Aquí lo que vamos a hacer es en la estructura de la configuración, ¿ves? Digo, del Screen Effect Manager, van a agregar en la parte pública, que sería para que todos lo puedan modificar, VoidDraw Scoreboard o C Scoreboard. Esta es la parte que declara la función. O sea, aquí solamente se declara la función, todavía no sabes qué es lo que va a hacer la función. Y ahora en Screen Effect Manager vamos a buscar esto. Aquí, ¿qué es lo que hace? Esta variable, como les dije que está aquí, vamos a buscar. Esta variable, como dice Set Screen Effect, aquí está, que está siendo llamada desde acá, la vamos a inicializar. ¿Y qué va a hacer? Va a llamar el ELU que ustedes van a hacer, van a usar, o sea, el nuevo ELU del nuevo scoreboard. En esta parte, simplemente lo único que hace es dibujar ese scoreboard. O sea, esta función se encarga de dibujar el ELU que acabas de llamar. Ahora, en esta parte, como pueden ver, dice buscar. ¿Dónde está en Screen Effect Manager? En esta parte lo que estoy haciendo es inicializar la variable. En mi caso yo la he inicializado en null, que ustedes pueden poner true o false, depende de ustedes. Y aquí, por ejemplo, yo le he puesto m, pero también puede ser b de bool, depende de ustedes. Yo he seguido esa orden como a mí me ha parecido más cómodo, depende de ustedes. Y en esta parte, ¿qué es lo que hace? Es eliminar el dibujado. O sea, cuando tú presionas Tab, se dibuja el scoreboard y cuando lo sueltas, se elimina. Esta es la función que se encarga de eliminar ese scoreboard. Si ustedes no pusieran eso, entonces cuando ustedes dejan de presionar Tab, el ELU seguiría en pantalla. Ahora, en Z Combat Interface, van a ir a esta parte que les dije que se reemplaza todo. ¿Qué es lo que hace? En esta parte, cuando se dibuja el scoreboard, cuando tú presionas Tab, hace esta función, dibuja el scoreboard, o sea, dibuja el ELU. En el caso que ustedes tengan un combo box en vez de un botón, simplemente pueden agregar otro tipo de función. Por ejemplo, acá ponen if Z configuration Dragon Ball igual a 0, que sería la primera, y luego igual a 1, igual a 2, dependiendo de ustedes. Yo lo estoy haciendo así porque en mi caso solo son dos scoreboards. Ustedes pueden agregar más scoreboards, o sea, ustedes pueden hacer que sean 3, 4, 5 scoreboards. Eso solamente lo tienen que meter en un combo box y listo. Ahora, ¿qué significa esto? Dice, si está activado, o sea, si es true, va a dibujar el scoreboard clásico. Y si no es true, o sea, si es falso, va a dibujar el nuevo scoreboard. Eso es lo que hace la función. Ahora, aquí vamos a agregar esto. Slash new scoreboard button, slash en la demo, para saber qué hemos modificado. Y ahora ya hemos terminado con el source. Todo esto ya está hecho. Ahora, lo primero que tienen que hacer antes de continuar es verificar que compila. Si esto no compila, significa que ha existido algún error. Quizá un punto y coma, quizá se te ha pasado alguna variable, quizás has escrito mal algo y eso te va a dar un error. Así que vamos a compilar para saber si no ha habido ningún error. ¿Esto está grabando? Sí, está grabando, ya voy media hora. Por ahora no ha habido ningún error, esperemos que sea así. Todo la compilación, vamos a ir a Hurrien, un serial cliente, y el guns.exe se tiene que actualizar a la hora 7:44, 7:44. Ahora ha sido compilado, vamos a abrirlo para ver que no ha existido ningún error. Por si acaso, ustedes van a ver que el scoreboard cambia porque eso yo ya lo modifiqué en la interfaz, pero igual les voy a enseñar a cómo se modifica en la interfaz para que ustedes mismos lo hagan. Obviamente es un tutorial completo, no voy a dejar el tutorial por partes.
Bien, acá está desactivado. Como está desactivado, significa que va a usar el scoreboard moderno. ¿Ven? Este es el scoreboard moderno y cuando lo active, que sería Classic Scoreboard, vas a usar el scoreboard clásico. Ahora, esto sería ya se terminó la parte del Source. Esa es la primera parte del tutorial, que sería modificar todo lo que es la fuente, el código del Bounce. Ahora toca modificar todo lo que es interfase. Bien. Lo primero que vamos a hacer es ir a la interfase. Y por ejemplo, ustedes tienen el default MRS, ya ustedes lo descompilan y lo modifican. En mi caso, voy a modificar un default que no uso, y de ahí les voy a mostrar cómo queda, aunque queda exactamente igual, pero les voy a mostrar cómo queda el mío. Así que vamos a ir a Default, Combat, y lo primero que vamos a hacer es ir a Screen Effects. Aunque en el tutorial dice Option, ya vamos a ir por Option primero para no tener ningún problema. En el mismo Default, vamos a Option y abrimos el Option.xml. Ahora aquí dice: buscamos este código, justo este, que es donde inicia el audio. Entonces, justo encima de esto vamos a agregar este código. Justo encima. ¿Por qué justo encima? Porque aquí es justo donde se termina el código de video. A ver, vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Y aquí debe decir video por acá. Ah, resulta que este código está bien largo. Ya, Frame Option Group, Video Option Group. ¿Ves? Aquí empieza el video. Entonces, aquí, justo aquí, vamos a pegar este código que se encarga de ver que esto que es. El label significa que es el texto que dice Change Scoreboard. En este caso, después lo vamos a modificar, pero no vamos a poner Change Scoreboard, sino vamos a poner Classic Scoreboard. La C también funciona para Classic Scoreboard, así que lo podemos hacer. Lo guardas. Ahora vamos a ir de ahora a la parte de Combat. Vamos a ir a Combat y vamos a buscar acá ScreenEffects.xml. Aquí en esta parte lo van a encontrar rápido, pero por si acaso se los voy a dejar. Aquí, como pueden ver, dice Efecto en Tab. En Tab, justo debajo de esta función que acá dice, vamos a buscar esta función. Mira, justo es esta función. Justo aquí debajo vamos a agregar esta otra función que se encarga de hacer llamado al nuevo tab. O sea, cada vez que ustedes lo modifiquen, va a ir a este tab. Ahora lo guardamos. Cerramos y simplemente compilamos el default. Ahora, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque yo ya lo tengo hecho en esta parte. Vamos a ver, option punto. Acá dice video. Espera, vamos a buscar demo. Demo. Como que no hay. A ver, espérense. Vamos a buscar de nuevo esta parte, esta función. Esta función. Esta función. Como pueden ver, aquí está. Button Scoreboard Change. Aquí yo ya lo tengo. Acá, en vez de poner Change, vamos a poner Classic para poder modificarlo, para que ustedes vean que si es así, Classic Scoreboard. Cerramos y ahora vamos a ir a Combat. Acá vamos a buscar Effect List, no, Screen Effect List. ¿Dónde está? Aquí, Screen Effects, mejor dicho. Y aquí, justo como les decía, justo debajo de esto van a agregar esta función que es AF in New Tab. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? Este es el ELU que está por aquí. AF in New Tab. Acá está, F in New Tab, que es el nuevo scoreboard que ya les mostré. Ahora, simple como todo esto, eliminamos el default, compilamos, dejamos que se compile. Esto de acá le ponemos default, como es el nombre verdadero. Y ahora vamos a ir a abrir. Ahora, lo que les decía de la configuración. Vamos a mostrar esto, que es lo que yo les quería mostrar. Aquí ven, dice C Scoreboard True. Classic Scoreboard True. Entonces aquí ingresamos el server.
no le pongo música al Booms porque luego me salta copyright y es una huevada. Ven, acá está activado Classic Scoreboard. Entramos a un juego y podemos ver que aquí está la scoreboard clásica. Y si lo cambio, vamos a modificar esto, lo quito, ya no es el clásico scoreboard y sale en la nueva scoreboard. Como pueden ver, esto es un tutorial sencillo. Obviamente no todos los servidores lo han puesto, ni lo, no sé si lo pondrán tampoco, pero esto sirve de mucha ayuda para algunos que quieran utilizar este tipo de scoreboard clásica. Ya depende de cada uno, pero yo les enseño un tutorial, cosa que así también ustedes aprenden a modificar algunas cosas del Booms, y depende de su imaginación pueden modificarlo. Obviamente, como les dije, ustedes pueden poner aquí, en vez de que sea un botón, ponen una lista así como esto, así como esto, una lista que por ejemplo diga scoreboard 1, scoreboard 2, scoreboard 3, o por ejemplo scoreboard clásico, scoreboard moderno, scoreboard futurista, scoreboard de los 80s, scoreboard, y así una lista, y cuando ustedes lo escogen se modifica al scoreboard que ustedes ponen, pero ya depende de cada uno de ustedes, eso ya depende de su imaginación y de que se basen en este tutorial para poder modificar esa parte y poder hacer lo que a ustedes les guste. Así que bueno, muchachos, eso es todo. Pero antes de retirarme, quiero recordar como siempre que yo vendo Source para sus servidores. Ya ustedes me pueden preguntar por interno mediante mi página de Facebook, que la tienen en justo en la esquina derecha de arriba, donde les está diciendo cuál es mi página de Facebook, de Twitter, de YouTube y de otras redes sociales, y mi página web, aunque la página web esa no sé si funciona todavía, no estoy seguro, pero bueno, esto es un tutorial que hice justo hoy para que muchas personas se puedan ¿cómo se puede decir? Puedan subir su nivel respecto a la programación en Booms. Así que eso es todo, muchachos, espero que les haya gustado este tutorial. Ah, sí, antes de irme quería contarles que estoy realizando un juego que se llama Killing Mario Bros, que es básicamente como Mario Cat Mario, que es con trampas. Ahorita obviamente no tiene música, miren, acá hay una trampa. Aquí por ejemplo pueden ver, acá no hay nada, una moneda normal, pero acá hay otra trampa. Y vamos a mostrar un poco más del nivel para que ustedes vean. Ay, caí en la trampa. Para que ustedes vean que es un juego un poco no tan clásico, digo, un poco antiguo, ya que este tipo de tutorial, digo, este tipo de juegos existe desde hace mucho tiempo. Bien, acá hay un troleo y ustedes dirán, ¿de acá puedo salir? Pues ya no puede salir. Y bueno, si alguno de ustedes desea darme trabajo, por así decirlo, para que modifique cosas en su Booms, recuerden que me pueden hablar al interno y así ustedes puedan saber algunas cosas sobre Booms. Obviamente que nada es gratis en esta vida. Uf, me encerré. Obviamente que nada es gratis en esta vida y todo cuesta, excepto cuando hago tutoriales para enseñar a la gente, ya que me gusta hacer este tipo de tutoriales para hacer crecer mi canal de YouTube. Y espero que la gente que esté viendo este tutorial se suscriba, porque me ayuda bastante. Me ayudaría bastante. Acá hay una trampa que yo me acuerdo, pero no voy a pasar por esta parte. Pero por ejemplo, si paso por acá, me caigo y me muero. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi nuevo tutorial. Y espero que se suscriban, como les dije anteriormente. Muchas gracias a todos. Gracias a los que ven mi video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Demon Faz. Hasta luego.